Creación versus evolución. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Al respecto del origen de la vida y el universo, existen dos opciones las cuales podemos creer. Para las dos necesitamos fe. ¿Creemos en la evolución o creemos en la creación? Esa fe puede ser ciega o con fundamento. ¿Creemos en la mera especulación de la evolución o mejor creemos en la creación? Evolución. El doctor Herbert Spencer dijo: la evolución es una integración de materia en una concomitante disipación de movimientos, durante el cual la materia pasa de una homogeneidad incoherente a una heterogeneidad coherente, y el movimiento retenido pasa por una transformación paralela. En palabras sencillas, todo proviene de una materia prima o elemento particular, y debido al movimiento y a la transformación, se pasa de una vida unicelular con una sola especie a una vida pluricelular e incluso con un género diferente. Creación. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:19 al 20. Teorías sobre el origen del universo y la vida. Teoría de la ilusión. Afirma que la vida y el universo son un mero espejismo. Esta teoría está en contravía con la realidad. La vida, el universo y el mundo es una realidad perceptible, no un espejismo, sueño o ilusión. Esta es una de las teorías más inadmisibles que existen. Aún así, muchos supuestos sabios e inteligentes creen que lo que vivimos es mera ilusión, basándose en una falsamente llamada ciencia. Teoría de la espontaneidad. Asevera que la vida y el universo surgieron de la nada. Esta afirmación no es un descubrimiento científico. La Biblia enseña que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solo nuestro Creador puede hacer algo de la nada. Teoría del estado continuo. Infiere que la vida y el universo no tienen origen. Han existido eternamente. El doctor Lawrence Hazley, de la Universidad de Pensilvania, dijo: no sabemos más en cuanto a la materia y cómo se produce que lo que sabemos de las cosas espirituales. Por eso creo que es imprudente decir en nuestro presente estado de conocimiento que el uno excluye el otro. El universo parece existir con una serie de niveles emergentes, ninguno de los cuales es como el nivel anterior. Que el hombre y lo demás de la vida han evolucionado es innegable, pero lo que está debajo de esas manifestaciones exteriores no lo sabemos. Yo quisiera poder contestar su pregunta, pero el cubrir mi ignorancia con palabras grandes no sería provechoso ni para usted ni para mí. Quiere decir que no sabe nada en cuanto al origen del universo. Ni él ni ningún otro científico, por mucho que lo intenten, podrán responder a la siguiente pregunta sobre el origen del universo, puesto que fue el Señor mismo quien la formuló. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Teoría de la detonación grande o gran explosión. Dice que hace más de 10 billones de años hubo una explosión, que ocurre cada 10 billones de años. La vida y el universo se formó de una explosión universal. Lo anterior es similar a decir lo siguiente:
un diccionario completo con sus respectivos sinónimos y antónimos, se formó luego de una gran explosión de tinta en una imprenta de algún lugar del mundo. La Biblia enseña que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero quien le dio orden a todo fue nuestro Creador. El problema de las teorías evolucionistas. Con el paso de los años y el avance de la ciencia, cada día surgen nuevas teorías, pero ninguna ha sido comprobada. Teoría que enseña que el hombre evolucionó de una alga marina. El Dr. Lawrence S. Dillon, profesor asociado de la Universidad de Texas, dijo: el hombre no es animal, sino una planta que evolucionó de una alga marina. Todo animal en realidad es una planta altamente modificada que se ha derivado hace un billón de años o algo así, de una ascendencia común con un alga marina. Es una declaración que muchos creen. Con razón los otros evolucionistas no encuentran los eslabones perdidos. Están buscando donde no es. ¿Hasta dónde llega el solo hecho de no creer en un diseñador inteligente que hizo todo cuanto existe? Teoría que enseña que el hombre evolucionó de un tipo de materia prima. Mantiene que la vida se originó de alguna materia prima que una inteligencia prehistórica dejó olvidada en este mundo. Esto muestra lo poco que conocen el significado de la vida. Este tipo de evolucionistas señala también el concepto de sí mismos, puesto que dicen que ellos provienen de algo a lo cual llaman materia prima. Teoría general de la evolución. Sostiene que toda forma viviente procede de una sola causa, la cual salió de una forma inorgánica o sopa prebiológica, lo cual se convirtió en vida. Esto es una confluencia fortuita de átomos. El problema con esta teoría es que la evidencia que la sostiene no es lo suficientemente fuerte como para permitirnos considerarla nada más que como una simple hipótesis. Teoría especial de la evolución. El Dr. G. A. Kirkwood, del Departamento de Fisiología y Bioquímica en la Universidad Southampton en Inglaterra, en su libro Las implicaciones de la evolución, dice: hay una teoría que declara que es posible observar que muchos animales vivientes pasan por cambios o mutaciones durante el curso del tiempo y por tanto se pueden formar nuevas especies. Cierto grupo de científicos rebajan al hombre al nivel de un insecto, bien sea gusano o mosca. El ejemplo sugerido es el siguiente. Una pequeña oruga pasa por un proceso al cual se le llama metamorfosis. Cuando llega el momento indicado, de ese capullo sale una hermosa mariposa. Según la evolución especial, eso pasa en cuanto a la evolución de animal a humano. Ahora bien, la oruga es un insecto y la mariposa sigue siendo un insecto. Es decir, no entra siendo una oruga y sale siendo un pájaro. En este caso, no hay cambio de género. Teoría teísta de la evolución. El Dr. Kirdley Mather, en su escrito titulado La ciencia reflexiona sobre la religión, dice: cuando un teólogo acepta la evolución como un proceso utilizado por el Creador, debe estar dispuesto a ir hasta lo último. No solo es un proceso metódico, sino un proceso que continúa. La edad de oro para el hombre, si acaso hay una, quedó en el futuro y no tuvo lugar en el pasado. Además, el proceso creador de la evolución de las meras células vivientes, procedentes de materias no vivientes que previamente existían, puede representar un brinco primitivo, más bien que un infinitesimal paso por la senda del progreso. Pero es un desarrollo enteramente natural.
Tristemente, los que defienden esta teoría son supuestos teólogos que quieren ser reconocidos como intelectuales y no anticuados. Según ellos, Dios es creador y todo salió de la nada. Pero la evolución es el proceso que Dios usa para mejorar su creación. Esta teoría es un dogma irrazonable e ilógico, puesto que si hay creación, no existe macroevolución. Estos evolucionistas implícitamente dicen que Dios es imperfecto, puesto que no creó algo bueno, sino que tuvo que usar la evolución para mejorar lo que había creado. La Biblia dice todo lo contrario. Él todo lo creó bueno y hermoso en su tiempo, según su especie. Teoría darwinista de la evolución. Charles Darwin, su principal promotor, escribió El origen de las especies, publicado en 1859. En su libro enseña que todos los animales y plantas provienen de un ancestro común, una sola forma orgánica primitiva. Explica que a través de la selección natural solo sobreviven los más fuertes y los que tienen la capacidad de adaptarse a su entorno. Es una de las teorías evolucionistas más aceptadas en el mundo científico. Sin embargo, hoy en día existen varios aspectos de la teoría que han sido asunto de muchos desacuerdos entre sobresalientes científicos evolucionistas. Cada día ese debate se hace más intenso. Un escritor del periódico Times de Londres, llamado Christopher Booker, quien cree en la evolución, dijo: "La evolución era una teoría hermosamente simple y atractiva. Lo único que pasaba era que, como por lo menos en parte Darwin mismo sabía, estaba llena de huecos de tamaño colosal". En cuanto al origen de las especies, de Darwin dijo: "Tenemos aquí la suprema ironía de que un libro que se ha hecho famoso por explicar el origen de las especies no hace en realidad nada de eso. Un siglo después de la muerte de Darwin, todavía no tenemos ni la más ligera idea demostrable, o siquiera plausible, de cómo en realidad tuvo lugar la evolución". En el mundo científico, aún sus libros sobre evolución no explican absolutamente nada, puesto que están basados en meras hipótesis y suposiciones, más en ninguna realidad. Lo decepcionante de la evolución. El doctor George Wall, profesor emérito de biología de la Universidad de Harvard, escribió en América Científica: "Existen solo dos posibilidades con respecto a cómo surgió la vida. Una es la generación espontánea, dándose la evolución. La otra es un acto creativo sobrenatural de Dios. No hay una tercera posibilidad. La generación espontánea de que la vida proviene de materia no viva fue refutada científicamente hace 120 años por Louis Pasteur y otros. Esa es una imposibilidad científica. Lo hemos sabido por 120 años. Eso nos deja con una sola conclusión posible: que la vida surgió como un acto creativo sobrenatural de Dios. Usted tiene dos posibilidades. Una es la generación espontánea, imposible. La otra, que Dios lo hizo. Yo no aceptaré eso filosóficamente porque no quiero creer en Dios. Por lo tanto, escojo creer en aquello que sé que es científicamente imposible, resultando en la evolución". La evolución es una filosofía en contra de Dios. La Biblia declara que quien niega a Dios es un necio, mas no un sabio. De las palabras de Walt, lo único interesante es que él mismo reconoció que la evolución es una falacia. Aún así, muchos la creen y se obligan a sí mismos a creerla, aunque saben que no es cierta. El decepcionado de la evolución. El doctor Heribert Nilsson dijo: "Mis esfuerzos para probar la evolución practicados por más de 40 años han fracasado completamente. Por lo menos no me pueden acusar de haber comenzado desde una preconcebida perspectiva contraevolucionista. Se puede mantener firmemente que ni aún es posible formar una caricatura de un hecho paleobiológico.
La materia fósil está tan completa ahora que ha sido posible construir nuevas clases, y la falta de series transitorias no se puede explicar cómo, debido a la escasez de materia. Las faltas son verdaderas y nunca se llenarán. La idea de una evolución se apoya en pura creencia. Este doctor pasó más de 40 años tratando de demostrar que la evolución era una realidad. Sin embargo, fracasó, debido a que no existe ningún tipo de pruebas lo suficientemente creíbles como para demostrarla. Aunque muchos tratan de creerla a sabiendas de que es una falsedad. Algunos creen erróneamente que quienes no aceptan la evolución son únicamente personas sin educación o con bajo nivel intelectual. Pensamientos finales de personas capacitadas intelectualmente y científicos acerca de la evolución. El doctor Newton, fisiólogo de la Comisión de Energía Atómica, dijo: "Los científicos que enseñan que la evolución es un hecho de la vida son grandes farsantes, y la historia que cuentan puede ser la burla más grande de los tiempos. Al explicar la evolución no tenemos ni una pizca de hecho concreto". El doctor Edrich, del Museo Británico de Ciencia, dijo: "Nueve décimas de lo que se habla sobre la evolución es un perfecto disparate, no fundado en la observación y totalmente sin respaldo de los hechos. Este museo está lleno de evidencias de la absoluta falsedad de su punto de vista". El doctor Ambrose Fleming, presidente de la Sociedad Filosófica de la Gran Bretaña, dijo: "La teoría de la evolución es simplemente el producto de la imaginación". Los anteriores no eran predicadores enojados o lunáticos religiosos cerrados y dogmáticos. Eran personas de ciencia, hombres bien preparados, eruditos, que han aceptado y reconocen que la evolución es un completo absurdo.